me avisaron temprano, lo dijeron por la radio, mataron a otro inocente al otro lado del puente. El que con fuego se excita termina tostado. Hoy me avisaron temprano que mataron a mi hermano al otro lado del puente, de un balazo en la frente. El que con fuego se excita termina tostado. Tiene que ser irruptivo, tiene que ser liberador, tiene que ser conquistador. Entonces, de ahí en adelante nosotros hemos hecho nuestra propia gestión. Nos producimos nuestros propios discos, conversamos con la gente de frente. No hay intermediario. Y cuando hay intermediario empieza como un cosquilleo, así como... el blues es el lenguaje de lo profundo. De lo simple y lo profundo. Hay dos conceptos musicales, uno es la gótica y el otro la dinámica. La gótica es lo de la velocidad, que en el blues siempre es como estar tirándole la rienda al caballo, ¿cachai? Pero es muy potente, así un caballo percherón. Y la dinámica, el manejo del volumen. Está trabajando de inspector en un colegio y el hijo está a cargo mío. Yo era inspector de patio. Yo llegué a pedir las notas y a ver la onda. Y, ¿te acordáis de mí? Sí, una palabra. Y ahí entró ahí. ¿Por qué nos juntamos ahí? Ahí empezó una relación, pero chavante. Bueno, que a mí me he desdoblado en el sentido de que me he descubierto. Que lo pondría como una exigencia para los músicos del siglo XXI. Dentro de su malla curricular debieran ellos tener un ramo que es la calle. Porque realmente uno aprende, primero que todo, a ser más práctico, a ser más sencillo, a conectarse, a poder lograr también desarrollar este sentido de la abstracción. Tú estás ahí en ese lugar, pero no estás ahí.
Y lleváis todo tu engranaje y lo tiráis ahí, tu, tu tema, y los vais dando vuelta, cambiáis de tono, cambiáis de velocidad, y vais conociendo un poco de la gente, de la reacción de la gente, y para nosotros es un estado de liberación. Chico, sí. Que estaba ahí, ¿cómo estaba? Sí, nos, da, nos pasa mucho eso con, la, con los niños, de, digamos, de 7 a 12 años, todo el rato. Todo el rato. Y eso, eso se lo da también una parte de la calle, que es la calle, que es la parte del, del infantilismo de la calle. Usamos lo lúdico también. También. Y la gente bien humilde también, también te da apoyo, como que les llega. No lo conoces, pero les gusta. ¿Sí? Yo soy un quipoíno que va por el universo. Ese dolor, ese es el blues de Armagedón.